Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Los invito para que vean mi canal Sala Emergencias en YouTube. Den like, activen la campana de notificaciones, compartan todo lo que hay que hacer en el canal para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Porque este es su canal médico veterinario, tanto para colegas como para dueños de mascotas, para que aprendan un poco más sobre el manejo de la mascota, las enfermedades que se pueden presentar en ello, las situaciones clínicas, cómo nosotros los médicos veterinarios entramos a hacer un abordaje diagnóstico del paciente y efectuamos un tratamiento, para que también se den cuenta mucho de que los animales les pasa exactamente lo mismo que les pasa a los seres humanos. Tienen las mismas enfermedades y mucho más inclusive. A veces hablamos de que en el paciente renal, de que en pacientes con lesiones renal agudas, a veces nosotros médicos veterinarios hablamos de fallas prerrenales. La verdad que sí, esta situación clínica sí existe, pero no es adecuado pensar en fallas prerrenales en el paciente con lesión renal aguda, porque esto nos desorienta un poco o nos desubica un poco de establecer un diagnóstico asertivo sobre el paciente y su tratamiento. Se sabe que lo primero que nosotros nos imaginamos en lesiones prerrenales en un paciente es en el estado de bulimia, en el estado de líquidos, y este estado de líquidos provoca una hipoperfusión sobre el riñón, y el riñón pues entra en una falla. Baja la presión arterial, se altera la presión hidrostática del riñón, se altera la creatinina, se altera el nitrógeno ureico y el riñón entra en una lesión renal. Esto es cierto. También tenemos que entender que muchas de estas causas hipovolémicas, de estos shock hipovolémicos, algunos no son respondedores a volumen, sobre todo pacientes con shock hipovolémico acompañados de algunas afecciones de tipo cardiovascular. Pero también es de tener en cuenta que el gasto cardíaco tiene que ver con el estado de volemia, el estado de hidratación del paciente. Y pacientes que tienen un gasto cardíaco afectado, el paciente no está hipoperfundido, pacientes que muchas veces presentan hemorragias, inclusive fallas prerrenales, inclusive podemos encontrar pacientes con lesiones renales agudas producto de un shock séptico, por ejemplo, y podríamos pensar en problemas de tipo prerrenal. Y estos shocks sépticos también debemos de tener en cuenta nosotros como médicos veterinarios, que muchos de estos estados no responden a volumen. Entonces, tener en cuenta esto en el tratamiento del paciente con lesión renal aguda. No enmascarar un poco el cuadro. Se sabe que las lesiones prerrenales existen, pero hay que, además de tenerlas en cuenta, no hablar, hoy en día ya no se habla de fallas prerrenales. Hay que tener en cuenta como un global todo y hacer un diagnóstico certero del paciente, en donde evaluaríamos 4 o 5 parámetros, que son hipertensión arterial, la albúmina que no esté baja, el ratio proteína creatinina o microalbuminuria, que lo normal debe ser hasta 0.2 miligramos por decilitro, en gatos va hasta 0.4 y en perros hasta 0.5 sospechoso de enfermedad renal, y de ahí para arriba confirmativo de enfermedad renal. Y el otro parámetro que medimos es la creatinina. Y medimos los estadios de creatinina, hasta tanto de creatinina estadio 1 y creatinina tanto a tanto estadio 2, y así nos vamos hasta estadio 4. Y lo otro que evaluamos es la dimetilarginina simétrica, que es la SDMA, y esta SDMA, los valores normales son hasta 14 miligramos por decilitro en perros y gatos, de 14.1 a 19.9 sospechoso de lesión renal, y de 20 en adelante confirmativo de enfermedad renal. Sabemos que con la dimetilarginina simétrica como predictor temprano de enfermedad renal, podemos nosotros los médicos veterinarios adelantarnos a una falla renal en gatos con 48 meses de antelación y en perros con 27 meses. Les hablo el doctor Juan Carlos Chica, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Los invito para que vean de nuevo el canal Sala de Emergencias. Hasta por un próximo quite, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta pronto, colegas. De Albeitar, Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.